minute, hour, bigger, better, stronger, power. Buenas tardes, soy José Roger, director y organizador del evento Dragon Battle Race. Nada, esto surgió desde un grupo de gente en el Médano que tiene un centro deportivo llamado Ocean Box Center. Y nada, era gente que realizaba por todo el territorio europeo carreras de obstáculos y se nos ocurrió realizar esta digamos, marca comercial llamada Dragon Battle. Surgió del Médano y bueno, viene. ¿Por qué un dragón? Dragón porque los dracars anteriormente llevaban en la cabeza del barco un dragón que se llamaban dracars, por eso a quien corre este evento se siente como un titán, como un vencedor y como un obstáculo que superar. Hoy aquí en Los Gigantes hacemos la prueba clasificadora para el europeo CR del 12 de junio en Ámsterdam. Tenemos una tanda élite y bueno, es una prueba más del circuito anual 2016. Por lo tanto, también estaremos el 18 de junio en el municipio de Agüimes, en Las Palmas, Gran Canaria. Y nada, esperemos que salga todo bien. La verdad que la participación ha sido casi 400 participantes aquí en Los Gigantes. Estamos muy contentos. Y desde aquí, nada, agradecer a la organización, a mi parte técnica, que ha hecho una gran labor. Y sobre todo también aquí a la hostelería, al Bar Solecito, al municipio Los Gigantes, Consejería de Deportes y por supuesto todos los sponsors que tenemos a nivel privado, que gracias a ellos podemos estar hoy aquí celebrando y bueno, más que una prueba atlética y deportiva, es un show y un espectáculo para cada municipio donde nos trazan la mano para poder llegar. Whatever doesn't kill you only makes you stronger, so I'ma get stronger. Coming like a batarang, batarang. I'm knocking, knocking down a door again, door again. Coming like a batarang, batarang. I'm knocking, knocking down a door again, door again. Hola, soy Carol Caroline, es mi nombre artístico y bueno, me han llamado para hacer el evento de Dragon Battle Race, que tienen un dragón dentro, todos los deportistas, y tienen que sacar esa fiera magnífica. Entonces, pues bueno, lo que estoy haciendo aquí es, son a los niños escamas con pinturas hipoalergénicas especiales para la piel profesionales y a los mayores un poco más rápido con plantillas y pinturas especiales también que se van con al agua y entonces pues con color y con imaginación un poco a todos los participantes hacer brazos, piernas, un poco la cara para que todos puedan lucir ese interior que tienen de dragón, este grupo maravilloso. Y nada, yo soy maquilladora profesional, estoy luchando por dedicarme a ello exclusivamente y hago body painting, maquillaje social, caracterización, maquillaje para niños, pintacaras, me encantan los niños, pues todo tipo de maquillaje. Y aquí estoy, muy contenta y muy feliz, porque cuando maquillo me siento así, súper feliz. Y la verdad que me pilláis casi sin pinturas ya, a nivel para los mayores me refiero, pero muy bien. Bueno, yo soy Mar, aquí desde Los Gigantes, de la Dragon Battle Race. Aquí tenemos a Borja. Hola, Borja. Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, Borja, ¿qué te ha motivado a apuntarte a esta carrera? Terminarla. Yo solo pido a Dios que me deje terminarla y pasarlo en grande. Eso es, queremos medalla. Pase lo que pase, acabarla, acabarla bien y nuestra medallita de premio. Un beso a mi madre, un beso a la cámara y un beso a ella. ¡Animaros, animaros! Whatever doesn't kill you only makes you stronger, so I'ma get stronger. Coming like a battering, battering. I'm knocking, knocking down a door again, door again. Coming like a battering, battering. I'm knocking, knocking down a door again, door again. I'm loving
what the case. I stay on that hustle, I flex that mid-tone muscle. Hate to bust your bubble, I'm on that other level. I'ma take it higher, and higher, higher, and higher. I stay in fire, tire, keep burning like that fire. Minute, hour, bigger, better, stronger, power. I got that power. I got that power. I got that power. Power, power, power. Yeah, 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 yes, y'all. Feeling funky, fresh, y'all. Work to be the best, y'all. Work good under pressure, y'all. Been through all that stress, y'all. Get this off my chest, y'all. Made it out in projects with this project, that's progress, y'all. I did it for my mama, I told her when I was younger that I'ma be that number one, yep, I'll be that number one. I take it higher and higher, higher and higher. I stay in fire, tire, keep burning like that fire, fire. Whatever doesn't kill you only makes you stronger, so I'ma get stronger. Coming like a batarang, batarang. I'm knocking, knocking down a door again, door again. Coming like a batarang, batarang. I'm knocking, knocking down a door again, door again. Una experiencia única, animo a todo el mundo que quiera hacer una carrera como esta, que se anime. Es muy divertida, la puedes hacer de muchas maneras, la puedes hacer para divertirte con tus amigos o también la puedes hacer para competir. Si quieres, la puedes hacer dos veces como la hizo él, acompañando a la gente, ayudándola a que se superen. Yo la hice primero para competir en élite, quedé segundo y ahora la hice con una amiga que no se atrevía a hacerlo y yo digo, yo la hago contigo. Y nada, me hice otros 9 kilómetros, plan más relajadito, pero... le digo a todo el mundo que si quieren hacer una prueba como esta, que no tengan miedo, que se vengan, que se lo van a pasar muy bien. No solo para élites, hay para todo el mundo. Gracias. Bigger, better, stronger, power. I got that power. I got that power. I got that power. Power, power, power. Yeah, yeah, yes, y'all. Feeling funky, fresh, y'all. Work to be the best, y'all. Work good on the... Yo solo quiero decir que... a la cámara, se mira a la cámara. Somos Vegeta y Goku, Goku y Vegeta. Yo Goku y el Vegeta. Y cuando quieran nos ponen carreras que nos cuesten de verdad, porque esto de los dragones, para nosotros, un paseíto. Y dimos dos vueltas, no llegamos, díselo tú. Sí, fue. Ya, muy bien, quedado muy bien. Pero no llegamos, mira, no llegamos los últimos, es que dimos dos vueltas porque era tan fácil que... Perdón, tío. ¡Me ha tirado plata! ¡Come! Knocking down a door again, door again. Coming like a
nombre es Emma. Y el mío Cele. Y el mío Huguito. Y estamos aquí hoy para, en nombre de Pichón Trail Project, es una asociación que lucha contra la esclerosis múltiple. Y mi marido corre hoy por esta asociación y por mí también, que tengo esta enfermedad. Muchas gracias, cariño. De nada, todo por ayudar, hacer una labor humanitaria y por participar, que es lo importante, al fin y al cabo. Muchas gracias a todos. Súper emocionante, divertida y muchísimo mejor que las otras versiones. La verdad que merece la pena venir, pasárselo bien, conocer gente y añadir experiencias más a la carrera. Hola, buenas, ¿qué tal? Ha sido una experiencia única, la verdad, la primera vez que competimos todos como equipo. Y todo gracias al garaje, la laguna y a Luis, nuestro entrenador. Muchas gracias y eso. Una experiencia impresionante, muy dura, pero vamos, en equipo todo se puede superar. Y la verdad, genial. De arriba, equipo. Arriba, osadía, que soy yo nunca. Osadía. Minute, hour, bigger, better, stronger, power. A ver, concejal de deportes, Guillermo Ébora. Concejal de servicios sociales, Noelia González. De recursos humanos, Alexandra León. De juventud, Alejandra Lecuona. Y de hacienda y fiestas, Sergio Mendoza. Un aplauso, por favor. Venga, va. Venga, gástense algo en el aplauso. A ver. Primer local masculino. ¿Sí? Venga, va. Sebastián Sofián. Sebastián Sofián. Ahí viene, viene corriendo. Ah, vale. Primer local, primer corredor local, vale. Aplauso. Segundo, Jonathan Espinosa Plácere. Vamos, Jonathan. Vamos, niño. Juan José Espósito Dorta, tercer clasificado. Estos son los chicos de la... los corredores locales, ¿vale? Con las féminas, ¿vale? Tercer premio local, Cristabel Roche Jiménez. Un aplauso. Ahí está. Cristabel Roche Jiménez. Vale. Segunda local clasificada, Guada Arnero Díaz. ¡Che, vamos! La primera, Mercedes Oliva Clemente. ¡Vamos! ¡Felicidades, chicas! Por favor, el alcalde aquí presente, si quiere
le quiere otorgar un premio al organizador José. Vale, José, va. Un aplauso para José también, se lo merece. Y para el alcalde, claro. Para mí. Felicidades. No solo para José, para todo el equipo de la Battle Rey, ¿vale? Ahí está. Debo decir algo, gracias a todos ustedes por, bueno, tener una continuidad con Dragon Battle. Hay mucha gente de aquí que ha realizado ya su tercera Dragon Battle en lo que es el circuito nacional. Y nada, este premio lo dedico a todos ustedes, ¿vale? Tercer clasificado veterano masculino Dragon Battle Rey, los gigantes Juan José Espósito Dorta. Un aplauso. ¡Vamos, niño! Segundo clasificado, Domingo Armas Rodríguez. Vamos. Segundo, digo primero, perdón, José Antonio García Pérez. Vamos. Un aplauso. Esos dragones, a tope. También comentar que el segundo clasificado tiene... Se le otorga el premio de un cheque para probar un coche Renault un fin de semana, ¿vale? El segundo clasificado. El Renault es esto guapo que ven ahí. ¡Un aplauso, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos a ver! Tercera clasificada que trae Dragon Battle Race, Dolores Álvarez Marichal. Vamos. Vamos, Loli, sube. Venga, que te está acostumbrando. Vamos, venga. Felicidades. Sí. A ver, segunda clasificada, Celina Dorril Bradley. Celina Dorril Bradley. Que también tiene el premio de probar el Renault el fin de semana, ¿vale? El fin de semana con Renault ahí, venga. A ver, primera clasificada, Mari. Y primera clasificada, María Inmaculada González Vera. ¡Vamos! Héctor, saca fotos, Héctor. Vamos, aplauso grande, vamos. Cool Running. Cool Running, tercer equipo clasificado. Vamos, alguno de Cool Running. ¿Hay nadie de Cool Running por ahí o qué? ¿Algún representante? Nada. Venga, los segundos. Segundo equipo, Rex Team. Vamos, Rex Team, vamos para allá. Vamos para allá. Y el primero por equipos, CrossFitty. Vamos. Chicos, otro chico, vamos, vamos, dragones, aplauso grande. Tercera clasificada, Dragon Battle Race, los gigantes, María del Mar, Camarero Pinto. Vamos, aplauso, coño. Segunda clasificada, Claudia Suárez Medina. Claudia Suárez Medina. ¿Claudia? Nada. Venga, va. Primera clasificada, Ankara Ramos Artiles.
¡Vamos, niña! ¡Felicidades! ¡Un aplauso para esta chica! ¡Venga! ¡Felicidades! Sea conocido de Claudia Suárez Medina, que recoja el segundo premio. No hay nadie por ahí conocido, amigo, compañero, no sea de equipo o algo. Tercer clasificado, Dragon Battle Race, los gigantes, Sebastián Sofián. Vamos, Sebastián, vamos. Un aplauso, chicos. Vamos. Segundo clasificado, Isaías Pérez Navarro. Vamos, un aplauso. Y primer clasificado, individual masculino, Dragon Battle de los gigantes, Aitami Fernández Amigo. ¡Vamos, niños! ¡Felicidades, chicos! Los que les da, ¿vale? Un aplauso grande, chicos, vamos.